Según la tradición religiosa, los ángeles fueron creados por Dios mucho antes que los hombres. El judaísmo los considera hijos del mismo Dios y miembros del Consejo Divino. Son seres de luz que sirven a Dios y realizan lo que Él les ordena. Principalmente, sus cometidos son introducir el alma en los niños recién nacidos, recogerla de los difuntos en el momento de la muerte, servir de mensajeros y otros muchos trabajos a las órdenes del Altísimo. Se supone que son andróginos y que no comen. Si es necesario para su misión, adaptan forma humana y se dice que son de una alta belleza. La historia de los ángeles que recogen las principales religiones explica que vivían en el cielo en armonía y sirviendo a Dios cuando uno de ellos, Lucifer, dominado por la soberbia, quiso ser como el mismo Dios. Al mando de una hueste de ángeles rebeldes que lo siguieron, intentaron tomar su lugar, pero sus compañeros, que habían permanecido fieles, los vencieron bajo el mando del conocido como Arcángel Miguel. Fueron cortadas sus alas, expulsados del cielo y cayeron al abismo, al infierno o a la tierra. Allí, o aquí, Lucifer se convirtió en Satán y representa el mal en todas sus acepciones. Buenas noches, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo, bienvenidos a un nuevo programa sobre mitología, sobre ángeles y demonios, sobre temas que ya se trataron en este canal, pero hoy tenemos a otro ángel venido desde Madrid, o al destructor de ángeles, veremos, para tratar este precioso tema, y nosotros que Javier Pérez Nieto. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Hola Suso, hola concurrencia. Buenas noches. Sí, eso, si acaso, Angeli da Chayo, ¿vale? Para los que sepan italiano. Nada, un placer como siempre y lo dicho, vamos a ver qué enfoque le damos pues a toda esta literatura, filosofía o simbología relacionada pues con lo que se conocen como ángeles y demonios. Muy buenas noches al chat, espero que disfrutéis del tema. Si tenéis preguntas, como siempre, pues Suso Souto y la pregunta, y yo se la derivaré a Javier en el momento que podamos pues pasar a leeros. Y Javier, bueno, te hago una pregunta para empezar, para que expongas de manera pues corta antes de pasar con el tema y ponemos otra cosita. ¿Qué son para ti lo que la gente conoce comúnmente
a través de la Biblia o a través de las iglesias o los ritos que vayan los ángeles y los demonios. Los controles. Bueno, pues, ¿qué son para mí? Bueno, quizás eso lo explicaré más adelante, pero vamos a partir Sí, del okay. hecho que establece la teología en el sentido de que los ángeles son espíritus, o sea, son seres incorpóreos dotados de razón, ¿vale? Y todo lo que no sea eso no es un ángel. O sea, es decir, ya veremos más adelante que cualquier manifestación física, que siempre son encajadas y muy traídas por los pelos, no correspondería a un ángel. Los demonios, por su parte, demonio viene del griego daimón, y es el espíritu del lugar, ¿vale? Compartirían naturaleza, la misma naturaleza. O sea, también serían seres incorpóreos, ¿vale? Y ahí es todo. No hay más. O sea, cualquier cosa de que si alas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, no se corresponde con lo que son los ángeles. Esto en base a la teología, ¿vale? O sea, no estoy diciendo ninguna cosa extraña, aunque a primera, así de forma priorística, pueda parecerlo. Ok, bueno, muy interesante para empezar, y además es un gran tema porque además hay diferentes tipos de seres a los que muchas veces se resume con los como ángeles cuando no dejan de ser los de más baja jerarquía. Javier, antes de seguir con el tema, quería, porque bueno, estuve viendo los vídeos de tu canal y bueno, ya el último directo que hiciste y estábamos. Javier Pérez Nieto está sacando una colección, una biblioteca de libros, la biblioteca subversiva, y me gustaría pues poneros un vídeo de presentación que amablemente pues me pasó Javier para presentaros este tema y que después del vídeo Javier pues nos digas exactamente en qué consiste pues el trabajo que ya ha salido a la venta por otra parte, si no estoy engañado. Pongo el vídeo de presentación, espero que os cree interés a los espectadores y al chat, y después Javier pues ya nos dirá cómo poder hacernos con su trabajo. Este es el vídeo presentación del trabajo de Javier Pérez Nieto y quién mejor que él pues para hablarnos del mismo. Javier, ¿en qué consiste esto que acabamos de presentar?
Bueno, pues esto consiste, no sé si se me está viendo, a mí me da que no. Aún no. Bueno, los controles, ya Ahí sabemos que está, estaban haciendo ya estamos. extraños. Vale. Esto consiste en que hay mucha tontería suelta, ¿vale? Y quizás yo también tenga un alto grado de tontería, pero he considerado oportuno hacer esta biblioteca, que es la biblioteca subversiva, se centra en ciertos temas políticos para que se pueda hablar con propiedad. Es una pequeña colección para tener en casa que aúna o resume o sintetiza ciertos conceptos de dónde vienen, a dónde van y qué persiguen, para poderse hablar con propiedad, o sea, que no valga, pues eso, todo, como está valiendo en estos días. Y ese es el único fin. Los patrocinadores de Patreon han, o sea, tienen su ejemplar gratuito, en el sentido de que ya lo han pagado con sus aportes económicos, que es con lo que se sufraga esto, y poco más. ¿Decías si lo he puesto a la venta? No, todavía no lo he puesto a la venta, o sea, saldrá en diciembre. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Black Friday. Entonces la gente se va a gastar el dinero en un montón de tonterías y no va a poder tener acceso a esto. ¿Sabéis, por otro lado, qué viene después del Black Friday? Sea, a ver si lo escucháis. Pues eso viene. Joder, el chino, qué fuerza tiene aquí con el cierre. Qué bueno. Lo que viene es Black Sabbath, ¿no? Tienes un Black Friday, pues después Black Sabbath. Y esto enlaza porque la portada, o sea, bueno, la portada, el logo de Black Sabbath tiene un ángel caído, se supone Lucifer portando una estrella de David, lo cual no deja de ser bastante simbólico. Pues Si quieres, me tomo. esperemos que estos satanistas no nos denuncien el vídeo y lo bloqueen, solo lo eliminen o solo lo restringen, lo desmoneticen para ellos. Que estos muy satánicos, pero después andan todos a la caída. No puedes poner absolutamente nada. Bueno, como comprenderéis, la música que se está poniendo aquí no se la deja ver del vídeo, pero el resto pone que es libre, pero veremos, ¿no? Como en otros programas. Bueno, Eso pues suele ser una trampa. O sea, estoy sí. cansado de músicos mediocres que ponen su música de mierda, porque además es de mierda, protegida, blindada con superderechos en páginas gratuitas. O sea, que aducen que es gratuito y luego te pegan el estacazo cuando lo pones. Es así, Eso no es. pasó la semana pasada con el vídeo de con el programa de Unicornio. El tema es que al hacerlo a través del OBS, pues después te permite eliminar esa música. Pero esto que pones tú, por ejemplo, ahora ya imposible de eliminar y ya verás que no creo que tarden. Pero bueno, eso casi es lo de menos. Volvamos al tema. Bueno, agradecemos que compartáis el vídeo, que deis un like, que os paséis por el canal de Javier Pérez Nieto que tenéis en la descripción del vídeo y también tenéis el Patreon. De Javier, en el que, bueno, gracias a sus patrocinadores está consiguiendo pues también llevar a cabo este proyecto y en el que además pues tenéis otras informaciones que va escribiendo y que va brindando pues a sus patrocinadores y muchas a todo el mundo que entre ahí. Así que nada, vamos a seguir o a empezar con este tema de Los Ángeles. Javier, antes hablaste muy bien con el tema de las salas, ¿no? Y de la representación que se hace. Y a mí, en las traducciones más modernas de la Biblia, que ya lo tenemos hablado bastante, igual que el nombre de Dios significa quizá otros muchos tipos de seres, cuando se habla de ángeles parece que todos son estos seres que se presentaban aquí, ¿no? Y los hebreos tienen muy claras unas jerarquías, potencias, virtudes. ¿Crees que hay una confusión adrede entre todo esto o cómo lo ves? Porque yo creo que cuando se habla de las jerarquías angelicales se está hablando de fuerzas de la naturaleza, de fuerzas astrales,
poderes, virtudes, tronos, ¿no? Y después se habla como de otros seres mucho más bajos hasta llegar a esos caídos y los últimos Grigori. Pues sí, Suso, la cosa es así. Para poner en contexto un poco al oyente, ¿vale? Aviso a navegantes, primero, esto no es un programa para fanáticos, ¿vale? Que también es otra cosa que me repugna. Gente que habla de la Biblia o de lo que pone en la Biblia o de lo que él cree que pone en la Biblia sin haberla tocado en su puta vida. Entonces, pues bueno, aquí se van a decir cosas que quizás les ofendan. Me responsabilizo de ello, pero ya les aviso que quizás puedan ser ofendidos, ¿no? En su creencia. Hay que poner en contexto al oyente, ¿no? Los mal llamados judíos, porque judío es una religión, no es un pueblo, ¿vale? Los mal llamados hebreos también, son yemeníes, vienen del Yemen y tienen una política expansionista y de conquista. ¿Vale? No es que sean apátridas, no con estas diásporas ni tal, sino que su objetivo es dominarlo todo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque esa ideología se refleja, tras el cautiverio de Babilonia, en la compilación de textos que son deformados, metiendo ciertas historias o ciertos fragmentos de historias que no acaban de casar con el argumentario primero o principal de la Biblia. ¿Vale? Hecha esta aclaración, volvemos a los ángeles. Estos yemeníes, luego hebreos y posteriormente judíos, no sabían lo que era un ángel. No lo sabían. O sea, ellos tenían en su folclore espíritus y tal y cual, y no es hasta el cautiverio de Babilonia cuando se empiezan a tomar los signos de aquellas culturas y transformarlos en ángeles. ¿Vale? O sea, ¿qué era un ángel? Pues un señor con alas, o así lo pintaban. Bueno, eso tiene otras connotaciones, ¿no? Las alas en esas culturas se ponían, o sea, para lo evidente. O sea, esto vuela. ¿Vale? Vale. Pues ya está. No hay más. Y si me vuelves a repetir la pregunta, ahondo más porque me parece muy interesante. Me refería a si cuando se habla de este grupo de ángeles, de alguna manera se está resumiendo poco, a ver si no me lío demasiado. Es decir, cuando miramos las jerarquías angelicales, aunque ángel es el más bajo de la jerarquía, vemos poderes, virtudes, tronos, príncipes, ¿no? Y las potestades en general. Yo creo que eso se refiere pues a las fuerzas de la naturaleza y a otras fuerzas astrales hasta llegar al que es más bajito, que son los que quizá vivieron entre nosotros. Al igual que se camufla el nombre de Dios, en otro, o en el nombre de Dios se camuflan otros seres, ¿crees también que en estos ángeles se camuflan otros tipos de seres para reducir a la nada toda esta historia, la infantilidad de la Biblia judeocristianismo, del judeocristianismo, y si además, ya la amplío, Javier, y si lo que realmente esconde es el politeísmo sumerio, canaanita, ¿no? Y proto-israelí en las diferentes en los diferentes dioses puestos aquí en seres en forma de seres menores a Dios. Bueno, No es pues. exactamente la misma pregunta, pero perdona. No, pero entiendo, entiendo, ya más validada. Quien no se haya enterado todavía que adorar a la Virgen o a los santos es politeísmo, pues tiene un problema. ¿Vale? Esto que dices es cierto. El discurso principal, vamos a llamar así, la cosmogonía bíblica, o no bíblica, ¿vale? O sea, porque podemos irnos apócrifos y tal y cual, y sobre todo a lo cultural. Porque aunque sea judeocristiano, no deja de ser mediterráneo y por tanto occidental, y sobre todo turquico-mongol, ¿vale? Porque los filósofos de antaño eran turcos, los abderitas, los milesios, los. ¿Vale? Y el discurso principal que aparece en estos relatos tiene que ver precisamente con las fuerzas de la naturaleza. O sea, cuando se habla de Dios, se habla de la natura. Punto. No se habla de más. O sea, no es que Dios diga, no, pues que sea la luz. Quiero que sea la luz. No, está la luz y él
permite de algún modo que se desarrolle, ¿vale? Pero no porque obedezca su voluntad. Entonces, esas jerarquías, como tú bien dices, porque además, para que no lo sepa, porque aquí se piensan todos que esto es como los Pokémon, ¿no? Que son unos más evolucionados que otros y tienen más maná y más puntos de daño y tal. Y no es así. O sea, cuando uno lee las jerarquías, vamos a llamar angelicales, como ya has dicho, los ángeles son la más baja estofa, uno se da cuenta de, dice, bueno, y este que no, es que este controla el movimiento de los astros, y este, no, pues que las plantas crezcan y no sé qué, no, son principios naturales, leyes naturales, no hay más a ese respecto, y de ahí probablemente su incorporeidad, ¿vale? Me estoy perdiendo porque la pregunta era muy larga. No, pero bueno, básicamente la resumiste muy bien al principio, que venía a ser, sí, lo que realmente esconde todo esto es el politeísmo y el anuismo, que eso es lo que a mí me parece más evidente, el saturnismo. Bueno, Saturno, cuidado, porque ha habido una manipulación bastante interesante e interesada con respecto de la figura de Saturno. Saturno tiene su razón de ser dentro de la cosmogonía griega y es una cosa necesaria, pero luego se le han ido aplicando cositas que ya no molan tanto, y precisamente por esa política. Y me preguntabas en esta pregunta, que tan larga como era, si podía haber otros seres que hubieran sido tomados por o que se camuflasen en, bueno, para eso está la teurgia, ¿no? La teurgia dice que no hay espacio que no haya sido rellenado por Dios. Ergo, si hay estrellas con planetas, pues tiene que haber habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí puede ser, porque un ángel, en principio, no es corpóreo. Entonces no estaría sujeto a las necesidades que la fisicalidad obliga, como puede ser el comer. Si los ángeles, como son incorpóreos... A ver, te lo voy a decir de otra manera, te lo voy a decir al revés. Si un ángel fuera corpóreo, podría guerrear. Si no fuera corpóreo, ¿no? También se aduce que las jerarquías angelicales aconsejan a Dios. Y esto es muy interesante, que en principio Dios no necesita consejo, ¿vale? Pero desde la teología o desde mi planteamiento particular, Dios no necesita consejo. Sí, los serafines, ¿no? Y que sí, sería la jerarquía más, la primera jerarquía, la más alta. Entonces, la pregunta es, ¿puede haberse dado un encuentro con algo en la antigüedad y haber sido tomado por una cosa que no era y deformado en el correr del tiempo, como le ocurre a los relatos así con frecuencia? Pues ahí está la duda. O sea, ¿eso cómo se demuestra? Solo tenemos el relato, no... Porque tú imagínate que ahora vamos a un planeta, en nuestro periplo espacial, y encontramos ahí una civilización con una cierta inteligencia, ¿sabes? Que, bueno, pues ellos a su modo pues entienden las cosas y tal, y estamos allí con ellos y hacemos unas cosas y luego cogemos y nos vamos en el mismo vehículo en el que hemos llegado. No, claro, es que eso no se... es que no se ha encontrado una nave espacial, claro, si me la he llevado, porque me he ido. O sea, ¿cómo, qué pretendes encontrar? Entonces, pues ahí está el dilema. ¿Esto ha podido ser? ¿Ha podido no ser? Bueno, yo en mi imaginación aventurada y en mi creencia irracional me gusta fantasear con ello. Me gusta fantasear con ello. O sea, yo no tengo una prueba empírica de que eso haya sido así, más allá del relato. Pero también sé que la gente cuenta relatos y cosas porque encierran verdad. Entonces, esto crea una duda razonable de la existencia de un contacto en tipo pretéritos, y que ha sido tomado por ángeles. ¿Qué significa ángeles? Angelos, mensajero, ya está, no significa más. Entonces, bueno, ¿puede interpretarse como que eran mensajeros de Dios? Pues no lo sé, pero y esto nos remite otra vez a la incorporeidad, sí que podrían ser mensajeros en el sentido de que los ángeles, los demonios, puedan identificarse con las funciones psíquicas en un tiempo en el que no había psicología de los individuos, siendo que los ángeles se acercan a lo que se ajusta a razón y principio,
como puedan ser las leyes naturales, o sea, la toma de buenas decisiones, en tanto que los diablos, y digo bien, diablo, diabalein, que se para, ¿vale?, te llevan, pues, a las malas acciones. Se me ocurre, por ejemplo, el mito, porque es un mito, ¿vale? O sea, esto no ha de creerse a pie juntillas. Esto no crea duda razonable. ¿Por qué? Porque Lucifer es un invento. O sea, nunca existió Lucifer, nunca ha existido Lucifer, y en ningún lado se recoge la figura de Lucifer. El problema de Lucifer viene cuando San Jerónimo hace una mala traducción, ¿vale? Creo que es del libro de Daniel. ¿Cómo era el escrito que hace? Creo que es la Vulgata. Y el libro creo que es Isaías, ¿vale? Que es Isaías 14. No estoy seguro, esto lo habría que mirarlo, ¿vale? Pero no estoy seguro. Y hace una mala traducción, porque él traduce por Lucifer, el lucero del alba y tal y cual, cuando se está haciendo alusión al rey Nabucodonosor, ¿no? Dice, claro, ¿tú qué te creías a su locura? Tú que creías que ibas a subir al cielo y tal y cual, al Seol has caído y tal y cual. Y de ahí se genera la figura de Lucifer, ¿vale? Lucifer nunca existió, es un invento. Pero como invento y metáfora nos vale. Miguel derrota a Lucifer, pero Miguel es un arcángel, ¿vale? Esto en la jerarquía angelical o celestial, vamos a llamarla así, jerarquía celestial, más mejor, está diciendo que un pequeño razonamiento puede evitar el mayor de los males, ¿vale? El pararte solo a pensar, esa idea tan chorra, tan poco tenida en cuenta, tan simple, llámalo así, puede evitarte grandes males. Si hacemos una analogía del cuerpo humano con respecto de los cielos y la tierra, metiéndonos en lo simbólico, podríamos decir que la cabeza son los cielos y que los pies son la tierra. O si quieres, el pensamiento, la mente, la razón son los cielos, lo inmaterial, el aire, porque espíritu viene de aire, o sea, no viene de otra cosa, o alma o tal, vienen de aire. Y la corporeidad, la fisicalidad, pues sería la tierra, ¿no? Lo medible, lo tangible, lo material, ¿vale? Entonces sí tendría mucho sentido las alegorías angélicas en ese campo. Ahora bien, podría haber otros elementos disruptores del correlato, digamos, natural o cosmológico de la Biblia. Pues tal parece. Bien, interesante. Interesante como siempre. No sé si conoces algo de la simbología de las alas, que antes hablaste un poco, ¿no? Que significaban simplemente quizá que volaran, pero en la simbología hebrea es bastante importante, ¿no? Porque son los serafines presentan tres pares, los querubines dos, ¿no? En las representaciones, y parece que a medida que va bajando la jerarquía, esos seres en principio angelicales parecen cada vez menos. Javier, se tiene por andrógenos, ¿no? A estos seres angelicales. Si lo vemos desde un punto de vista incorpóreo, que es lo que estabas comentando, pues evidentemente es muy sencilla la explicación, pero atendiendo a las manifestaciones, a la literatura que hay sobre sus apariciones en forma física en la Tierra y también sus actuaciones, aunque en la Biblia no están tan bien explicadas, algunas sí, pero en los gnósticos sí que las explican y las conoces muy bien, ¿por qué, si se les considera seres andróginos, que los ángeles no se casan, ¿vale? Una de las frases bíblicas, ¿por qué se habla después de engendros, de diferentes hibridaciones e incluso de violaciones? Bueno, pues yo diría que si ángel es un ser incorpóreo que no tiene cuerpo, ¿vale? Creo que no se me ve. Ahora se te verá, seguramente. Vale, pues el rollo es que si los ángeles son incorpóreos, todo lo que tenga cuerpo no es un ángel. Esto es teología pura y dura, ¿sabes? Aunque se haya hecho esta disquisición. Andróginos. Quiero matizar ese tema de la androginia, porque
se entiende por andrógino, y no son andróginos, son en principio asexuados. No tienen sexo. No tienen sexo, bueno, sí, más correcto. Eso, claro, o sea, el pensamiento, la razón no tiene sexo, ¿vale? Y ahí lo podríamos enlazar con la psicología en el tiempo en que no había psicología. Pero la Biblia está llena de relatos en los que aparece el hombre, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. O sea, no es que solo fueran corpóreos, es que los querían violar. Se los querían zumbar. Claro, claro, y sacan la pistola esa que lanza rayos y se monta la de Dios. Claro. Entonces, eso era un ángel. Porque los ángeles, si no son corpóreos y no están sujetos a las necesidades físicas, ellos no podrían ser ángeles. ¿Qué le piden a Abraham? Es Abraham, ¿no? Sí. Le piden no sé cuántas medidas de flor de harina, no sé cuántos bueyes, o sea, pero, o sea, un ejército, o sea, las medidas, o sea, son pantagruélicas, o sea, son para alimentar un gigante. Sí. Madre mía. Y cuando se habla de los campamentos de Yahvé, imagínate lo que podía requerir aquello. Claro, entonces eso podrían ser otras cosas. En la cábala se habla mucho de seres que vienen de otros mundos, que si tienen dos soles, que si patatín, que si patatán, y podría ser eso, podría ser eso. O sea, hay una duda bastante razonable sobre que se esté relatando la convivencia con otros seres que eran tenidos por emisarios. La cuestión de las alas, bueno, al principio las alas aparecen como un utilitarismo, ¿no? O sea, las alas en principio les protegen de la gloria de Dios, ¿no? Del resplandor de Dios. Por ejemplo, los querubines, ¿sabes? Que se tapan el rostro, tapan el cuerpo, los pies, con las otras vuelan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso puede retorcerse y buscarle un significado simbólico que se ajuste a tu pensamiento político. ¿Sabes? Pues estos van a tener tres, que son seis, que representa, pues yo qué sé, por ejemplo, el oro, el dinero, o el sexo, o vaya usted a saber, según cada uno su mitología, ¿vale? Y entonces se adecúa. Decían que si los ángeles venían del mito de Hermes o no, a ver, todas las figuras grecolatinas están copiadas del creciente fértil. O sea, tú vas a ver las primeras representaciones por allí, de personas con alas. Y de hecho, todos los dioses olímpicos eran representados con alas. Hasta las arpías. Las arpías eran mujeres aladas. No era medio pollo, medio tal. Eso es una sirena, ¿vale? La arpía era una mujer con alas. Punto. ¿Vale? Las sirenas son medio pollo, medio mujer. Las tritónidas o las nereidas sí que tienen cola de pez, ¿vale? Y son cosas diferentes. Y vienen de esas representaciones. Por ejemplo, Dagon. O Dagon, o Dagon. Dagon. Es un tío que tiene cola de pez, ¿sabes? ¿Y de dónde viene? Pues de allí. Es interesante, Dagon, muy interesante. También. Porque lo podemos asociar a diferentes dioses, entre ellos el propio Baal o Yahvé en alguna de sus acepciones. Pero es curioso. Y sobre todo el tema de seres medio acuáticos, ¿no? Esos seres medio anfibios que representaba, pues de alguna manera, quizá Enki. ¿Crees que se montaron la historia de los ángeles para camuflar como poderes, como poderosos, unos seres que realmente eran físicos? ¿Crees que, bueno, hablaste de que quizá el origen angelical estaba en Hermes, pero yo ahí te hago la pregunta, ¿no te parece más evidente en eso que los dioses y semidioses sumerios y egipcios fueron acabando convirtiéndose en esos arcángeles y ángeles de la literatura bíblica? No otras potestades, sino ángeles y arcángeles. Y principados, si quieres, pero de la jerarquía física. Sí, supongamos a la vaca esférica y con Radio Derby. Vamos a ver. Supongamos que eso no son ángeles, porque son corpóreos. Supongamos que son otra cosa. Y supongamos que llegan, como he dicho antes, en un vehículo a una civilización que, bueno, pues tiene su inteligencia, tiene su tal y tiene su cuerpo. ¿Qué nos enseña el culto cargo?
que cuando el hombre ve cosas que bajan del cielo y llevan chocolatinas en el bolsillo o cajas de alimentos, lo consideran dioses, con sus instrumentos de paz y de guerra. Y estos son los cultos caros, ¿eh? O sea, esto ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Hace nada. Brutal. ¿Sabes? Entonces, pensamos en eso. ¿Esto pudo darse en el pasado? Bueno, pudo darse. Pero claro, podían haber adecuado o haberse aprovechado de la creencia del pensamiento mágico o infantil, que también está bien dicho, de aquellas gentes que además eran expansionistas y que solo les faltaba tener un apoyo físico de facto que asociaban con lo divino. Bueno, podía ser. Esto abre unas preguntas metafísicas o de orden metafísico, que por ejemplo la conquista de la carrera espacial, porque la gente piensa que la carrera espacial terminó cuando el hombre llegó a la Luna y no es así. Nos hagan plantearnos el modo de actuación con respecto de lo que nos podamos encontrar. ¿Qué haremos? ¿Qué no haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Es mejor intervenir? ¿Es mejor no intervenir? ¿Es inevitable que intervinamos? Cosas así. Yo pienso que, en principio, la jerarquía celestial aduce, pues eso, a leyes naturales, a cosas que le pasan al ser humano, como pasa en la psicología, y que poco o nada tienen que ver con la corporeidad o con las manifestaciones de algunos relatos. Bien, ahí quería llegar yo pues a ese tema de las manifestaciones. Cuando, porque se mezcla todo, ¿no? Al final en Dios, ¿no? O en ese contacto con Dios. Lógicamente en lo espiritual, en el tarot, en la astrología, pues se trabaja con fuerzas, ¿no? Con unas fuerzas astrales, con una serie de energías, fechas, posiciones, ¿no? Todo, pues todo muy muy calculado. La cábala habla de estas fuerzas astrales, de incluso del karma, ¿no? Y de la ley del ticún. Habla, bueno, en definitiva, una serie de energías, digamos, inteligentes en todo el cosmos, ¿no? No sé si andan todo o andan o son más escasas, pero para hacernos una idea. Entiendo que bueno, que en todo eso habrá energías más positivas, más negativas y demás. Pero yo creo que a estos ángeles, no refiriéndome al conjunto, Javier, sino al ángel de categoría más baja en la jerarquía, que son estos seres en principio físicos, con sus diferentes formas, los metieron ahí para un poder. Hay ascetas, hay místicos, esta gente pues como Santa Teresa y otros que fueron de alguna manera invadidos, ¿no? Algunos violados mentalmente, otros físicamente, y otros pues supongo que tendrían algún contacto un poco más profundo e interior. Pero después, en la antigüedad, fuese de forma física o por revelación, vemos algunos relatos que lo que nos están hablando no es en ningún caso algo nada místico ni metafísico, sino algo físico de descripción, incluso de tecnología. ¿Qué opinas de esto? Pues que a tenor de los relatos, la duda razonable y las hipótesis derivadas, bueno, que habría que ver también cómo se enfocan, ¿no? Pero de forma priorística no son descabelladas. O sea, porque uno puede ser un apócrifo, como pueda ser el libro de Enoch, que te cuenta aquello de los 200 ángeles mal traducido como caídos, que son ángeles bajados. De hecho, la propia palabra Nefilim significa derribar, ¿sabes? Te puedes ir, yo qué sé, Ezequiel. O sea, a mí, yo cuando leo Ezequiel, o sea, me lo paso como un berberecho. O sea, porque eso, desde mi óptica, es un relato de un avistamiento ovni. Pues ahí Pero bueno, quería en parte llegar para poner alguna y no y que no sean demasiadas. Otro día pues ya programaremos alguna otra. Enoch, que es impresionante. Elías y ¿cómo era? El profeta Elías, ¿y cuál era su compañero? Eliseo, sí, ¿no? Elías y Elisa. Elías y Eliseo.
también el torbellino, ¿no? Que los eleva de alguna manera, Josué que dobla el tiempo y aparece en otro lado. Eso solo en la Biblia, y hay un montón de hechos que cada vez que vas leyendo vas encontrando más, ¿no? Es algo que parece que te cambiaron el libro. Fíjate en la Biblia, y esto la teología lo baraja, pero al final vence el dogma de fe con respecto de, en principio, los hechos empíricos, ¿no? A ver, los teólogos suponen que la Biblia es cierta y verdadera. Bueno, pues entonces lo que hay en ella es cierto y verdadero. Entonces, el dogma puede más que el hecho empírico. Se ajuste, se deforma para mantener el poder que la religión tiene. O sea, esto es así. ¿Qué sucede? Que si tú, por ejemplo, en la Biblia, o sea, ves que existen unas entidades a las que se les puede denominar ángeles o no, ¿vale? Pero que luego están los justos. La gente piensa que los justos son las personas que se han portado bien y que van a ir al cielo, cielo, porque se han portado bien y han cumplido con las leyes de Dios. Que en cierto modo sí es así, pero desde una óptica diferente, ¿vale? Pero el justo es el que ha mantenido relaciones con estos seres. Por ejemplo, cuando cogen a uno, se lo llevan y estaba cogiendo higos, ¿sabes? Y se da un pingo. ¿Sabes? Y dice, no, uy, me he quedado como dormido debajo de la higuera. Dice, sí, 3 años hace que te has ido. ¿Sabes? No recuerdo ahora cuánto tiempo, ¿vale? Pero dice, aquí has estado ausente mucho tiempo. ¿Y dónde estaba Enoch? Que Dios se lo había llevado con él, que la Biblia aparece. Y nadie sabía dónde estaba Enoch porque Dios se lo había llevado con él. Eso es un justo. De hecho, Enoch adquiere el estatus de ángel. Es interesantísimo eso, sí. Es Metatron. Quizás esto, mal comparado, o quizás no, podamos ver una analogía con, por ejemplo, la Tierra de las Hadas del folclore celta, ¿sabes? Que es que cuando uno se relaciona con las hadas, ya no puede volver a este mundo, porque come lo que las hadas, porque bebe lo que las hadas, y ya no es de este, no pertenece a este mundo, pertenece al mundo de las hadas, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que tienes preparado algo por ahí de Ezequiel, lo puedes enchufar y vamos desarrollando. Perfecto, sí, y además ya abriste el tema, después podemos también comentar algo sobre este famoso Metatron, o Metatron, o como se diga. Bueno, ya esto ya también se tocó en algún vídeo, pero para que Javier pueda interpretar o que veáis una vez más, para el que no lo haya visto, os voy a poner unas imágenes con el texto de... bueno, faltan algunos versículos, pero lo más relevante de la visión de la gloria divina de Ezequiel, para que veamos de qué están hablando algunos de estos supuestos profetas o algunas de las revelaciones que tienen, que no todo es tan místico como nos cuentan, sino que hay algunas cosas bastante, bastante concretas. Pensad esto con una visión de hace pues 2000 o 3000 años, aunque como no sabemos realmente cómo eran, pues igual no os lo podéis imaginar. Os pongo unas imágenes, un par de minutos para el que no lo conozca, aunque es un tema bastante conocido, y nada, volvemos ahora a comentarlo en un segundito. Thank you.
De la Galería Divina, espero que lo hayáis podido leer. A ver, es bastante curioso, ¿no? El fenómeno que se produce aquí del señor Ezequiel y la descripción que hace de hace miles de años. Posteriormente a esta visión, las siguientes representaciones que se hacen de este tipo de visiones ya son con esos ángeles, con unas alas, con dos alas, con tres alas, que vienen a significar quizá lo que este señor pudo haber visto. Pues sí, y aquello deriva en el tetramorfos y tal y cual. Yo, como digo, o sea, a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Y sobre todo la cuestión de que cuando andaban no tenían que voltear, cuando su voluntad o se movían, las ruedas les seguían, porque en las ruedas estaba su espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Muy curioso, sí. Yo, vamos, no sé si la gente le habrá dado tiempo a leerlo o no, tal o cual, pero sí les recomendaría que lo leyeran y que vieran cosas. O sea, no que se creyeran lo que yo digo, ¿sabes? Sino que ellos dijeran, joder, es que aquí ponen cosas, o sea, que no son dos perturbados que están aquí hablando. ¿Sabes? ¿Qué lo ponen aquí? Y esto lleva transmitiéndose ¿cuántos años? ¿Dos miles? Bueno, lo de Ezequiel, porque además lo de Ezequiel es muy bueno porque es muy concreto. Ocurrió en el año 30 de bla, 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 cerca de no sé dónde. O sea, te da la ubicación, te da el espacio temporal, ¿sabes? Y eso que nos remonta a 2.500 años. 2.500 o 2.700, sí. Ahora mismo no sé decirlo exactamente, pero... Aparte, muchos lo querían echar abajo diciendo que no había sido el propio Ezequiel quien lo escribió, sino un discípulo. Es decir, sí, pero es que sigue describiendo esto hace 2.500 años. ¿Qué más da si fue Ezequiel o fue el discípulo? Si yo veo un ovni y lo escribe mi primo, ¿qué pasa? ¿Que es menos cierto que lo haya visto? Claro. Es que es una normalidad. O sea, es que Bueno, me voy a callar porque si no voy a empezar a decir que son sus criaturas y no humanos. Y justificar lo injustificable, que no es lo que yo quiero. ¿Vale? Pero. O sea, ahí se relatan hechos. Como lo que hemos dicho antes de Sodoma y Gomorra. O sea, llega un tío y saca un artefacto y produce una deflagración, ¿vale? Y así salvan el culo, y nunca mejor dicho. ¿Vale? No sé, sí, o sea, muy interesante. ¿Alguna pregunta para explayarme más? O... Sí, aquí con el tema de la gloria divina, ya al principio, ¿vale? El quinto versículo, Javier, nos dice: y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, los tetramorfos de los que hablabas, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. De hombre. ¿Cómo va el tema este? Claro, eso es interesantísimo, ¿sabes? O sea, a ver, tenemos por una parte a los cientificistas materialistas. Desactiva, ¿no? Y activa la cámara, a ver si vuelve tu imagen, Javier. Perdón, sí, que te corte. Estoy en ello, pero es que vale, no. Vale. Ok, ok. Entonces, existen, pues eso, como decía, cientificistas, positivistas, materialistas, tal, pues que niegan con su discurso estas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, claro, dadas las condiciones de un planeta, pues pueden no, digamos, derivar en bipedismo de seres cuadrúmanos erguidos, ¿vale? Y yo, hasta cierto punto, puedo avalar eso. Pero, ¿y por qué no? ¿Por qué no se podría atender al bipedismo como forma óptima evolutiva?
Pregunto, entonces, que tengan apariencia como de hombres, nos diría que el bipedismo erguido de un cuadrúmano como forma óptima evolutiva podría darse en otros lugares del cosmos, ¿sabes? Sin hacernos pajas mentales de, pues eso, que tampoco invalida que haya seres, yo qué sé, como los lovecraftianos, por ejemplo, ¿vale? Sí, es que no sabemos por dónde va a salir el tiro. Pensamos que lo sabemos todo, pero no sabemos nada. Pero quizás sí sea una forma viable, óptima, como ya he dicho, evolutiva. Entonces, tienen apariencia como de hombres. Sí, bueno, y menos mal que lo ha dicho Ezequiel. Pues te vas al libro de Enoch y lo mismo. Y te vas a la hipóstasis de los arcontes y lo mismo. Claro. Ahora, son de aquí, no son de aquí, son de Gamma Falopia, yo qué sé. No lo sé. No lo puedo, no puedo decir nada a ese respecto. Puedo elucubrar, pensar, tal. Las traducciones son malísimas todas, ¿sabes? La creencia también es deformada por la secta, por el sectarismo, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es un dato importante lo de que tenían apariencia como de hombre. Claro, como de hombre. De Claro, hecho, no de hombre, sino como de hombre. Eso está muy, es muy interesante. te lo voy a citar, a ver, porque tengo aquí, es las Sagradas Escrituras de 1569, ¿vale? Yo suelen ser las que manejo porque son las más viejas, ¿vale? Sí, Así en términos de anteriores. Sagradas Escrituras. Y dice, el versículo 5, y dice, y en medio de ella figura de cuatro animales, y este era su parecer, había en ellos semejanza de hombre. O sea, eran como hombres, parecidos a los hombres, quizás, yo qué sé, vete tú a saber si aquello era un cacharro, un artefacto. A mí, por ejemplo, me recuerda, mal comparado, y sé que es a posterior, o sea que no me lo puedo recordar, pero por ejemplo, la imagen de los, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. No me acuerdo, lo de los Transformers. Quita eso. No me acuerdo, no me acuerdo. Lo tengo por ahí apuntado y no me acuerdo. Pues eso, son tetramorfos y de hecho llevan las efigies de los tetramorfos. Claro, aquello que era, una escafandra, aquello era, ¿qué era? ¿Qué era? O sea, lo tenían como una unidad, como, yo qué sé, hombre, caballo, centauro, o ¿cómo era aquello? Sí, ¿Sabes? muchísimas representaciones sumerias, además, también tienen cuerpo de, ¿no? Cuerpo de buey, alas, cabeza humana, es decir, están representando la misma idea, creo. Que si saliera la cámara que está jodiendo el directo. Ahora sale. Ah, ahora se Se cojones. acojonó, le Vale. acojonaste. Menos mal, ¿qué tenemos por ahí? Pues esto tenemos por ¿veis? El Necronomicon. Bueno, el Necronomicon, que no es el Necronomicon lovecraftiano, sino que es un libro que sacaron, ¿vale? Con básicamente toda la cultura sumeria, sus mitos y tal, ¿no? Como es la cultura de las puertas, o sea, o el credo de las puertas, ¿vale? De los caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, se habla de los tetramorfos. A ver si lo encuentro, porque fíjate, o sea, tengo aquí apuntes a punta pala, que es lo que debería hacer cualquier persona con un libro. No joderlo, sino ponerle notitas para poder. No sé si es en el texto de Urilia. Ah, sí, las abominaciones creo que son. Que lo podría leer incluso si lo encuentro. Y si no, pues que sepáis que aquí sale. Bueno, aquí hablan del Gran Chulu. Patatín, patatán. El Señor del Caos. Ustur. Ah, sí. Y los cuatro espíritus de los espacios. Y viajan sobre el viento. Y ellos son cosas del viento y del fuego. Y el primero viene del norte y se llama Ustur y tiene forma humana. Y es el más antiguo de los cuatro y un gran señor del mundo. Y el segundo viene del este y se llama Set y tiene la forma de un toro, pero con una faz humana y es poderoso. Y el tercero viene del sur y se llama Lamas y tiene forma de león, pero con cabeza humana. Y gobierna aquellas cosas de la llama y el viento. Y el cuarto viene del oeste y se llama Natig y tiene forma de águila, pero con un cuerpo humano teniendo solamente la faz y las alas de águila, con garras de águila,
Y este águila viene del mar y es un gran misterio. Bueno, pues estas son las abominaciones que aparecen en el texto de Urilia, recopilado en este libro llamado Necronomicon, ¿vale? Que hace alusión también al tetramorfo o a los tetramorfos. ¿Es esto un credo anterior? Esas figuras que vemos, por ejemplo, en la puerta de Istar o tal o cual, ¿o es un acondicionamiento de un hecho pretérito que se daba con bastante frecuencia? Pues no lo sabemos. Pues muy interesante, la verdad, pero sí, ciertamente el tema es que no lo sabemos. Bien, ¿cuáles te parecen presencias de ángeles, ¿no? En algunas de estas de las fases más famosas de la Biblia, pero bueno, en este caso más del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos cómo en la actual la serpiente del paraíso está asociada con Lucifer o con Satán, entendiendo lo de Lucifer que dijiste antes, con el diablo, y que sería un ángel caído, y después las diferentes apariciones que se le van dando a Noé, a Moisés, aunque no, bueno, a Noé no aparición, sino más revelaciones, y viene al cuento de las identificaciones, ¿no? Es decir, Adán parece que se le revela el ángel Raziel, ¿no? Conocido como el ángel de los secretos. Es un ángel muy poco conocido, pero sería uno de los arcángeles. Y parece que le revela pues, los nombres de Dios, ¿no? El poder de manejar la materia y el entendimiento. Pero siempre en modo revelación, no en una aparición física. Pero la serpiente del paraíso se aparece de manera un tanto física, atendiendo a este libro y no tanto al gnóstico. ¿Quién crees que eran estos seres de alguna manera pertenecientes? No puede ser esa lucha del cielo, pero la gente que los tiene o como malvados o como benevolentes, ¿tú crees realmente que esos seres actuaban en beneficio o perjuicio de la humanidad o solo quizá entre guerras internas, si es que consideras que existieron? Sí, claro, y lo has dicho muy bien ahora mismo, guerras internas. O sea, actuaban por emoción, compasión y convicción. O sea, la compasión puede ser una emoción, ¿vale? O un sentimiento, mejor dicho. ¿Vale? Actuaban por eso. O sea, ¿qué lleva un ángel, como puede ser Raziel, el ángel de los secretos, a darle ese libro a Adán? Porque se está pasando a Dios por el culo, en principio. ¿Sabes? Dios les castiga, les pone unas condiciones y llega este ángel y dice, no, no, espera, que me dais un poco de penilla. Y os doy esto. Quería hacer una puntualización antes, ¿sabes? El tetramorfo se ha adecuado a, por ejemplo, astrologías varias, pim pam, ¿vale? La astrología viene también del creciente fértil, todo eso. Y no debemos de confundir los relatos con las adecuaciones que se han hecho a posteriori. ¿Vale? Entonces quiero dejar eso claro. Luego me preguntabas si pensaba que estos seres eran identificables o... Sí, de alguna manera, si ves una diferencia entre estas revelaciones como la de Adán y el ángel Raziel, muy diferentes a la de la serpiente bíblica, la de Noé, por ejemplo, sería algo más revelación, tipo lo que tuvo Adán, pero en cambio la de Moisés parece algo también más físico, como la del paraíso. Sí, bueno, y además, bueno, o sea, en la Biblia pone también que se encuentran Yahvé y Moisés y que ahí se pegan de hostias, ¿sabes? Lo cual no llevaría más tema. Ah, me he acordado cómo se llaman Jacob, ¿no? Jacob es el que se pelea con Dios. y Moisés. Moisés también se da de los Claro. De hecho, Jacob recibe el nombre de Israel porque tíos. eres hecho con Dios y le venciste. Claro. Que además Dios tiene rodillas, porque es como le vence. Le mete ahí en la corva de la rodilla, el otro dobla y así lo tira a tierra y lo funde. Los Quintessons se llamaban los bichos estos que te decía, ¿vale? Interesante para el que lo quiera ver, cómo los mitos se adaptan en el correr del tiempo, ¿no? Y además les tiene
como creadores de los Transformers, ¿sabes? Pero bueno, esto es otro tema y era hacer esa aclaración. Pues sí, o sea, el rollo va un poco así, ¿sabes? Que Es nos que como... confunden con todo, pero parece que hay como algún tipo de revelación un poco más interna y otras. Es que es lo que estaba pensando, digo, a ver cómo lo digo, digo, es que sí, es que se confunden unos hechos. A ver, primero está el discurso propio de la Biblia y la cosmología, ¿no? Que básicamente versa sobre leyes naturales, pim pam, que hay un origen del todo, Dios como principio rector del universo, y luego pasan cosas. ¿Vale? Y esas cosas, como puedan ser los ángeles o el encuentro con criaturas tenidas por tales, se deforman y se usan a conveniencia de según haya que vestir al muñeco. O sea, cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? Y pienso que es eso, o sea, que obedece más la deformación de estos hechos a un doctrinario político, como ya he dicho, yemeníes, expansionistas, tal y cual, que a la veracidad de los hechos. Y entonces, claro, puede haber cosas que se recojan tácitamente y otras que ciertamente se manipulen a conveniencia, claro. Y creo que con esto respondo, no lo sé. Sí, está perfectamente respondido. Hablando de Adán y Eva, y ya que nombraste pues la visión gnóstica, ahí se da a entender que estos ángeles o dioses que supuestamente nos manipulan o nos crean a su semejanza, o a su imagen y a semejanza de la creación, bajan a la tierra de forma física y violan de alguna manera a Eva, ¿no? A la Eva esa espiritual, a lo que tú llamas Naama, o que podría ser también identificable con Lilith. Pasa algo como lo de Sodoma y Gomorra, pero al revés. Y que Bueno, meten. según la tradición judaica, son tres bien diferenciadas. Sí. Según la tradición judaica, ¿vale? Ahora, yo no estuve allí, ni en caso de que sea una historia alegórica, tampoco se me ocurrió, no puedo decir. ¿Vale? Pero sí que eso se produce, o sea, además son varios textos, aunque sean apócrifos, no canónicos, ¿vale? Los que hacen... O sea, inciden y solo en esta cultura, ¿vale? O sea, no vamos a hablar de las alumbradas de otras culturas. Mira, por ejemplo, hablando de alumbradas, María. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción de María? Pues la Inmaculada Concepción de María significa que en su concepción, no en la de Cristo, no intervino un varón. Joaquín y Ana, que eran sus padres, ¿vale? Ana parió a María de la misma forma que María parió a Jesús. Y hasta donde sabemos, pues salvo que se demuestre lo contrario, ¿vale? Porque Dios no puede obrar milagros, o sea, no puede hacer una cosa que contravenga las leyes del universo, porque si no se destruye a sí mismo y el universo entero, ¿vale? Pues tiene que intervenir un elemento físico, por fuerza, así de fácil. Me da igual que lo llames el ángel Gabriel, que era un media nena, por eso tiene que llamar a Miguel, ¿no? Para cargarse a Lucifer. O que lo llames como quieras, pero que hay una intervención, vamos, fijo. Podemos hablar de la madre de Buda. Que si llega el elefante cósmico, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y sale Buda, y Buda no es su padre. Llegó el elefante cósmico con su trompa. Sí, bueno, el relato cuenta que le clava un colmillo además en las costillas y tal y cual, y engendra y tal, pero Buda tampoco era de su padre. ¿Sabes? Y así, o sea, estas concepciones, estas alumbradas, que se les dice así, ¿sabes? Con el alumbramiento, pues pueden ser otro dato más que avale la hipótesis de un contacto pretérito con seres por el otro mundo. Y además, es que no somos conscientes del contexto temporal, ¿sabes? O sea, el Imperio Romano, año cero, ¿no? Digamos, ¿no? Pues estaban por allí los romanuchos, tal y cual, y tal. Pero ¿qué estaba pasando en España? Por ejemplo, en la península ibérica. Que estábamos en la edad del hierro.
¿Cuándo estábamos? ¿Qué era? ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, ahora estoy exagerando y tal, pero es para que las personas atiendan al contexto histórico. O sea, no, porque hablamos de hace 2000 años y pensamos que sí, que ha sido antes de ayer, pero que estábamos como ahora. Y no, ni de coña. Te voy a poner un ejemplo. Yo he nacido en 1980. Sea, yo he visto cómo en mi casa no había televisor, ha habido un televisor, ahora tenemos ordenadores, tenemos internet, tenemos teléfonos móviles, y antes teníamos que llamar al pueblo desde una cabina. Y esto es en cuestión de menos de 40 años, ¿eh? O sea, no penséis que estábamos como estábamos, porque no es así. Entonces, claro, hay que entender el contexto y los apercibimientos que las personas tenían. Cómo decían unas cosas o cómo decían otras. Entonces, claro, la tradición, por ejemplo, judaica de la separación de estos tres elementos, como va a ser Nama, Lilith y Eva, pues bueno, obedece unos fines que ellos sabrán, porque en su lenguaje, o sea, tenían el que tenían. No, nosotros hoy sabemos que, o sea, nosotros empleamos la palabra avión porque los construimos. Pero el que no construía nada más que carros, ¿qué iba a utilizar? Carro aéreo, ¿vale? Lo pongo para que se vea un poco. Las traducciones que he dicho antes, que eran malísimas. Pues hombre, sí, no. A ver, lo traducían como podían, con lo que tenían. Pero que se alejaba un poquito de la realidad. Pudiera ser. O a lo mejor incidían más en ella. ¿Quién lo sabe? A lo mejor la mejor forma de describir un carro es un carro. ¿Sabes? No sé. ¿Sabes? Que también puede ser eso. Y entonces, pues yo veo que ahí hay. A ver, es que también hay que tener en cuenta, mira. Ya no nos vamos a meter con esenios, ni con cristianos, ni con nada de eso. Bueno, vamos a reducirlo a las categorías que había, que eran los somáticos, que solo se dedicaban a comer y a beber y a fungir y a lo que le viniera en gana, todo muy material, muy animal, muy instintivo. Teníamos a los psíquicos, que eran los que estaban todo el día pensando, como los filósofos y tal y igual, y teníamos a los gnósticos, que era como se les llamaba, independientemente de las ramificaciones y tal y cual, como por ejemplo en el gnosticismo setiano o tal o cual, que eran los que se dedicaban a conocer. Y recopilaban y veían eventos y claro. O sea, no se quedaban en su despacho cual antropólogo pensando, oh, esto podría ser así o podría ser asado. No, iban a los sitios, se preocupaban de saber. Entonces, claro, las compilaciones de textos, pues nos pueden dar una idea de que algo había pasado, pero no son fiables en tanto que existe el interés político o religioso, que al fin y al cabo es lo mismo, o sea. Hacer una distinción entre el poder religioso, el político y el económico es absurdo, porque son exactamente lo mismo. Se fundamentan en lo mismo, en la fe ciega. En la fe ciega de quien no sabe, claro. Porque el que sabe duda. En la duda está la inteligencia. Entonces, no sé si he respondido bien a tu pregunta, pero yo sé que me enrollo mucho. No, no, perfectamente, perfectamente. No creo que nadie considere que te has enrollado para nada. Bien, si consideramos la literatura bíblica de alguna manera, Javier, Metatrón, ¿no? Sería el más de lo más, ¿no? En este mundo de ángeles, ¿no? Sería uno de los más enigmáticos y poderosos, e identificado por muchas o con determinadas figuras, ¿no? Como bien dijiste antes, Enoch y otros. Bien, si extrapolamos y nos vamos a Sumeria, vemos que a Noé lo salva Enki, ¿no? A Ciusudra, una Pistín, a Trajasis, da lo mismo, lo salva a todos siempre el mismo, Enki, o la figura de Ea. Por lo tanto, vemos claramente cómo el diluvio universal hebreo es una copia del sumerio, y la figura de Noé tiene muchísimos rasgos con estos primeros sumerios, incluso con los Adapa, incluso Oanes, ¿no? De alguna manera, estos seres medio acuáticos y sus historias raras, y por otra parte, pues quizá un poquito el tema de Osiris. Metatrón, aparte de la importancia o no importancia que pueda tener. Para la literatura nuestra, una idea aceptada es que es Enoch, incluso le llaman Yahvé el menor y a otro Yahvé el mayor, y que se sienta incluso en su trono, no a su derecha, sino en su trono en ausencia de Yahvé el mayor. Y para los sumerios, este ser vendría a ser Enki.
¿Cómo podemos asociar o qué opinas de esto? Si es que opinas algo. Pues sí, opino lo que has dicho, o sea, me refiero a, o sea, Enoch se convierte en Metatron, ¿vale? O sea, adquiere ese rango y es llamado el pequeño Jehová, pero literal, o sea, el pequeño Jehová, o sea, es más que cualquier ángel, arcángel, serafín, querubín, cualquier cosa de estas, ¿vale? Fíjate lo que has dicho, a lo mejor ahí está la clave, o sea, en ausencia de Dios. Pero si Dios está en todos los sitios, ¿cómo puede haber ausencia? Tiene que ser físico por huevos. O sea, es esa figura, como puede ser Yahvé de los ejércitos, que ya ves tú, ¿para qué quiere Dios un ejército si todo lo puede? ¿Para qué quiere una corte? ¿O para qué quiere tal? ¿Sabes? Claro, estas son preguntas teológicas que siempre se han hecho. Muchos, bueno, ateos no, porque el ateo no cree en Dios, pero los antiteístas, que no solo no creen, sino que además quieren que la gente no crea y destruir y tal y cual, pues aducen estos términos, ¿no? Bueno, es que vamos a ver, es que a usted se le está yendo la pinza, porque usted es tan religioso como los demás. Usted está obviando el hecho de que es físico, ¿sabes? Solo para joder. Pero ahí lo pone, ¿sabes? Este tío es físico, ¿por qué? Porque se ausenta, ¿por qué? Porque tiene pasiones, ¿por qué? Porque puede ser tentado. O sea, es que además tentado, te acojonas. O sea, ¿cómo Dios puede ser tentado? ¿Sabes? No. No, 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 no casa. Eso ni es Dios, ni es un ángel. De hecho, Así es. se le atribuye, ¿no?, en parte a Metatrón, la destrucción de Sodoma y Gomorra, bueno, un montón de historias como lo de la manzana a la que tentó a Eva. Es decir, lo ponen como el propio Satanás, ¿no?, en muchas de las, bueno, Es en que muchas de las interpretaciones, ¿no? Sería el propio Satanás y Yahvé a la vez, ¿no? Es un tanto extraño. claro, es que vamos a ir ahora con las traducciones. O sea, a ver, Satanás, como tal, como un ángel, Satanás es un siervo de Dios, ¿vale? Al que manda, por ejemplo, contra Balaam, ¿vale? Y Satán solo significa el opositor. O sea, es quien no anda en los caminos de Dios, se le envía un ángel que es el opositor, el que se va a oponer a él, que le va a decir, oye, tío, tú habías dicho que ibas a hacer esto y no lo haces. Pues castigo. ¿Vale? Ese es Satanás. Ya está, nada más. Lo que pasa es que luego hay una deformación en el correr del tiempo con el relato. ¿Sabes? Y se utiliza la palabra Satán para, pues eso, todo lo que se opone. Porque, o sea, Satán solo significa oposición, no significa más. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando algo se opone a la voluntad de no sé qué y tal y cual, se empieza a deformar, se empieza a resignificar y entonces aparece la figura de Satanás. Pues vale, pues muy bien. Pues una chorrada y un invento. Además, tampoco hay que perder de vista que, por ejemplo, la guerra en los cielos. ¿Dónde se recoge la guerra en los cielos? Solo se recoge en un texto, hasta donde yo tengo entendido. Que es en el Apocalipsis. Nada más. Pero que es que además es apocalíptico. O sea, existe una corriente literaria que es la apocalipsis o el género apocalíptico. Entonces, eso lo tienes que interpretar no literalmente, porque eso sí que es alegórico. De hecho, ¿qué significa apocalipsis? Revelación. No significa otra cosa. Es pues, una paja que se ha hecho un tío y lo pone en alegoría. Eso significa apocalipsis, no significa más. Y además, fíjate, como dice Juan, dice, quien tenga entendimiento entienda. Esto no, no te lo puedes creer. O sea, tienes que hacer un ejercicio intelectivo, ¿vale? Y desgranar lo que yo te estoy contando. ¿Y cómo te lo estoy contando? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Sabes? En fin, Yo que... estoy convencido de que metieron el Apocalipsis porque pensaron que era Juan el Apóstol, y yo creo que era otro Juan con un texto brutal, porque es brutal las cosas como son, y de alguna manera fue aceptado por todos. Creo que es uno de los grandes errores que tienen, porque abre muchas puertas y a muchas interpretaciones, ¿no? Bueno, pero quizás justifique el milenarismo mateísta, De porque alguna no. manera. O sea, esto no deja de ser mateísmo. O sea, si es que la gente se piensa que no, pero que es que sí. O sea, llegan los judíos, bueno, estos yemeníes que hacen la diáspora para intentar conquistar el mundo, son capturados por los babilonios y les copian todo. Todo. La doctrina del libro, de las buenas acciones, de las malas acciones, el pasaje del puente, la venida del Mesías, que dicho sea, Mesaya, significa caudillo. ¿Vale? O sea, lo que esperan los judíos no es un Cristo que hable de amor.
Esperan a un tío que sigue las naciones con una espada. Al B, ¿Vale? al B. Claro. Y así las cosas. Entonces, ¿por dónde íbamos? O sea, ¿por qué he divagado yo a esto? Hoy no estoy ebrio, o sea, se nota la ausencia de cerveza, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no, qué va, sí está cada vez más interesante. Lo que pasa es que yo también me son Claro, es temas que que como se ramifica y estoy pim pensando, pam estoy pam. soltando, estoy tal, pues al final me pierdo. Pero sí, si estamos hablando de Metatron, pues Metatron. Y Metatron, pues, es lo que tiene. Es Es curiosísimo, ¿no? La figura de Metatron es algo, la verdad. pero lo asocian además por intereses muy concretos. O sea, Metatron jamás puede ser Satanás. Nunca, nunca en la vida. Primero porque Satanás es un invento, entonces no puede ser Metatron. O sea, poder, si me dices que la serpiente es ya el Labaoth, lo puedo entender. Si me Exacto. dices, claro, si me dices que la serpiente o ya el Labaoth es Yahvé, lo puedo entender. O Sabaoth. O Sabaoth, ¿sí? El Black Sabbath, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale, lo puedo entender, pero Metatron no puede ser Satanás. De hecho, para que vean la peña cómo va esto. El espíritu malo, que no es tan malo, en el sentido de que no es la contrapartida de Dios, es más tema. ¿Vale? Yo hago juegos de mesa, tal, es una cosa que siempre me ha gustado, hacer juguetes y tal, igual. Y el trasfondo que tienen todos los juegos de mesa que hago, detrás está más tema. Es una situación en la que te ves involucrado porque hay un genio maligno que es más tema. Y no tan maligno, porque está a las órdenes de Dios. De hecho, Mastema pide permiso a Dios para tener una cohorte de diablos, diabalén, ¿vale? Separadores, bajo su dominio para ejecutar las órdenes de Dios. Pero no es Satán, ¿eh? Es Mastema. Y Mastema, ¿vale? Lo que hace es eso. O sea, no. Nada más. Es un ángel al servicio de Dios. O sea, Dios lo tolera en su cohorte y tiene pues, sus engendros y sus diabalén para joder la vida a quien no anda en los caminos de Dios. Lo cual no tiene relación con Metatron, que en principio es un humano, un abducido, ¿vale? Que adquiere el rango de, pues de extraterrestre, yo qué sé, que pues llámalo como quieras. Sí, bueno, el poder, el conocimiento, bueno, hay muchas maneras de verlo, la verdad que es curioso. Imagínate que ahora voy yo y cojo un indio pipa de donde sea y me lo traigo aquí, a la civilización, ¿vale? Y lo educo y tal y cual. Luego no podría volver a devolverlo a su entorno. No, lo habría civilizado. Le faltaría todo. O sea, en su conocimiento, le faltaría todo lo demás. Pero no me refiero a las comodidades, ni al agua corriente, ni. No, no, o sea, es que está en otra dimensión totalmente ajena a la de su pueblo. Y es más, su pueblo viendo que está en otra dimensión diferente, no chorrada nueva era, ¿no? Sino que tiene un conocimiento superior y tal, probablemente vayan en contra de él. Porque este diga, es que las cosas no se hacen así. Ah, no, pues vamos a ahorcarte o algo. Como viene pasando en el correr de la historia. O sea, a las brujas, aparte de por ser viudas, se las mataba porque tenían Claro, conocimiento. sería repudiado, exiliado o asesinado. Vamos, nada de. Pero voy a poner otro ejemplo hablando así de la Biblia. Llega el Cristo y te dice: No, mira, ¿sabes qué pasa? Que como yo estoy unos años desaparecido, estudiando probablemente en Grecia, porque todo, o sea, la filosofía crística es muy, muy griega, pues te voy a decir que es que sois unos corruptos y que las cosas no se hacen así. Bueno, vale, pues como en nuestra ley está prohibido matar, vamos a hablar con los romanos para que te crucifiquen, por ejemplo. ¿Sabes? Pues ahí lo tienes. Es lamentable. Bien, ya que hablaste de Satanás, vamos a continuar y quiero que le demos, pues, o hablemos de esa visión más supersticiosa de los hebreos con respecto a lo que son los demonios en el propio cuerpo y también, pues, la porque forma parte de la visión también esenia. Y el propio Cristo en ese evangelio de la paz, ¿no? Que explica determinadas cosas. Hacemos un descanso de un minuto y medio, 2 minutos
con una canción y volvemos con este tema, Javier, si el satán o las natas, esos parásitos o algo más interno del cuerpo que se llevó a algo más espiritual o al camuflar algo inexistente. Ahora continúo. Puse de vuelta el vídeo de presentación del trabajo de Javier, Biblioteca Subversiva, que pronto estará a disposición y aseguro que os va a gustar, y más que gustar es una buena guía para entender las cosas como Dios manda. Tenéis en la descripción el canal de Javier y el Patreon, donde podéis ver cómo haceros también con el libro y apoyar a Javier en sus proyectos. Javier, estábamos hablando de Satán, ¿no? De Satanás, de alguna manera, algo más inventado, ¿no? Para acumular en él pues todas las facetas
puedes decir o que podemos hablar, en este caso, pues de las supersticiones de los hebreos que relacionaban a Satanás, a estos demonios, con algo interno del cuerpo, ¿no? Con algo que te contaminaba por dentro, y llevado a la visión de los gnósticos, pues sería una de las maneras en que estos entes, los seres físicos, como estuvimos hablando, nos controlan de alguna manera más, digamos, inexplicable, ¿no? De cómo, bueno, algo más físico, ¿no? Que si tienes un cuerpo podrido, digamos, que si no tienes el cuerpo sano, puedes tener la mente sana y te controla, pues, de alguna manera, la parte negativa de esas emociones. Pues hombre, sí. Sí, o sea, vamos a ver, Diabalein, ¿no? Diablos. ¿Vale? Satanás es el diablo, porque además el diablo con B, ¿sabes? Con D mayúscula. Vale, pues si es lo que impide el correcto funcionamiento, o sea, lo que separa, o sea, si, supongamos a Dios principio rector del universo, entonces... Javier, perdona, perdona que te corte, que no se me escuchaba. Se me escucha ahora en directo, por favor, decidme en el chat. Ah, coño, que puse la muerte, está... Mierda, perdonad. Disculpad, Javier, tenía la música, cambié de escena y compartí la misma música que teníamos y le tenía que haber bajado el volumen y estaba, y no se me, bueno, no se me escuchaba absolutamente nada, me imagino, con el volumen. Vuelvo a formular la pregunta y disculpadme. Lo que le estaba preguntando a Javier es una asociación distinta para lo que se conoce con Satán. Satán reúne pues todos los atributos del mal, como tal como nos representa la Biblia, ¿no? Asimilan todo en un mal, pero otras visiones de los judíos, de los hebreos, de la visión de los esenios y también del cristianismo o judaísmo gnóstico, hablan de Satán, Javier, como esos parásitos, esas mucosas, esos contaminantes, digamos, que tenemos dentro del cuerpo debido a una mala alimentación y que son los causantes de alguna manera de que estos entes también consigan dominarnos, porque un cuerpo digamos en mal estado, que no esté sano, pues impide también tener una mente sana. Y después te pregunto, te comento lo del Evangelio de la Paz. Pues sí, claro, claro que tiene que ver, claro. Lo que decía antes, si Diabalein es lo que separa, lo que impide el correcto orden, funcionamiento de las cosas, pues claro, es lógico pensar que estaban podridos de diablo. Vale, bien. En ese libro que os he enseñado antes, y es que no se me ve, aparece, ¿sabes? Como parte de los rituales de depuración, si no exorcismo, llámalo así, pues un componente es el de las babas verdes, las flemas, las natas, si quiere. Sería interesante mirar la etimología de nata, ¿no? Sí. A ver, ¿de dónde viene? Latín vulgar, tal... Capa, significa. A ver, bueno, pues vale. Sería lógico pensar que esa gente no, pues lo asociase. De hecho, hay culturas que lo asocian, ¿no? De hecho, antes de un combate se beben pócimas y tal, que les hacen vomitar y están, claro, usando los malos espíritus que impiden el correcto funcionamiento del cuerpo. Ahora bien, ¿sabes? De lo que pensás un judío a lo que luego fuera, pues, o sea, me refiero a un judío de la época, ¿sabes? Pues, no, a ver, en qué estamos jugando, ¿sabes? O sea, pueden ser muy diferentes, pero sí que está esa posibilidad, claro. Ya no se me ve. Tiene cojones. Salta cuando le vienen ganas. Lo que te comentaba antes del Evangelio, que sale en el Evangelio de la Paz, los encontrados en Qumran, en el Mar Muerto, no sé si, creo que recordar que algo parecido sale también en el primer Apocalipsis de Santiago de Nag Hammadi, pero no estoy ahora seguro. Y ahí nos habla
de gente, pues de alguna manera enferma, ¿no? Que tiene contacto con Jesús y que le piden que los cure de una manera mágica, digamos, de una manera milagrosa, tal como hizo con María Magdalena, quizá un exorcismo, ¿no? Simplemente, y que le haga pues como una curación milagrosa, una sanación de manos o lo que bueno, lo que todos conocemos de milagros. Y ahí lo que se ve de la respuesta de Jesús es que se niega de alguna manera a utilizar ningún tipo de arte mágica y lo que hace es una sanación pues física, ¿no? Y parece que es pues nada, seguir una buena dieta en el fondo. Estaban contaminados, se retorcían de dolor, estaban en una situación pésima. Y Jesús lo que hace es una curación a través del agua, ¿no? Les manda meterse en el agua mucho tiempo, durante determinados momentos, varios días. Después tienen una sanación un poco al aire, ¿no? De respiración, ¿no? Agua, aire y sol, ¿no? La tercera parte habla de lavativas y ahí también se deja ver y hay un diálogo o un speech bastante interesante. En el que habla de estos demonios, que a través de estos demonios internos, estos parásitos y estas mucosas, pues somos de alguna manera controlados y influenciables, y que lo realmente importante pues es eso, ¿no? Y ahí habla pues de los ayunos, de lo que significa el bautismo. Eso sería como un bautismo. Juan el Bautista, según los esenios, uno de los maestros, ¿no? Quizá del agua. Lo que parece ser que hacía era casi como unas ahogadillas, ¿no? Y de alguna manera lo que hacía era que pues vomitaras o te fueras por todos los agujeros posibles del cuerpo, tal como hacen muchísimas culturas indígenas, ¿no? Que hacen unas lavativas para expulsar esos parásitos que nos contaminan. Y eso es lo que, bueno, lo que veo relacionado con estos natas, con estos satanes. Que bueno, ya te lo pasaré y lo hablaremos otro día, porque la interpretación me parece más que interesante, ¿no? Igual que la dieta de la que hablan, lo que es la comida de hombres, ¿no? Que se habla en el Génesis, que de alguna manera pues parece ser que también va relacionada con esta situación del cuerpo y de la mente y la influencia sobre estos seres o determinadas fuerzas reunidas en esto que estuvimos hablando o llamando ángeles. Perdona por alargarme tanto. Nada, tranquilo. Si además, fíjate, ¿tú sabes que en el Antiguo Egipto los hombres también menstruaban? Pues ¿A qué no, no? Pues no. Claro, pues es que no lo hacían, pero estaban podridos de esquistomatosis. Claro. Son planteamientos, ¿sabes? Que les hacían sangrar por el pene. ¿Por qué? Porque bebían agua del Nilo sin potabilizar. Así de fácil. Entonces, se crea un código de leyes, que ya he dicho antes. O sea, disociar el poder religioso del político, del económico, es una subnormalidad. ¿Vale? Porque es lo mismo. Y entonces, pues bueno, pues así adquirían buenas prácticas o las mejores que podían otorgarse a sí mismos. Entonces sí, que se asocia a demonios, a espíritus impuros, a tal o cual. Lo entiendo. Lo entiendo. Igual que Cristo pueda hablar con un rebaño de poseídos, ¿sabes? Y decirle, oye, es que ¿sabes qué pasa? Que es que a lo mejor pues tu mal comportamiento tal se debe pues a cosas que estás comiendo, el sitio donde vives o tal o cual, y expulsa a esos demonios metafóricamente. ¿Vale? Nada que ver con el exorcismo. Mira, podríamos hacer un vídeo un día de exorcismo. Estaría chulo. Sí, aparte creo que alguna vez habíamos hablado y no sé por qué no lo emitimos y ya nos pusimos a preparar alguna otra cosa, pero recuerdo que habíamos hablado de exorcismos. No recuerdo hacerlo, no sé. Igual hay que mirar, igual hay algún vídeo por ahí de exorcismos, pero no lo recuerdo. Con respecto a la carne, nos decían aquí lo de no comer carne y leche, que es un tema tabú para los hebreos, ¿no? Y para estos temas, y bueno, puede ir relacionado un poco con esto que, bueno, pues con esto que está hablando Javier. Voy a saludaros aquí un poco al chat, ¿vale? Lo voy a poner aquí en, en,
en pantalla para el que al que no esté viendo el chat, o lo voy a intentar. Y nada, espero que haya alguna pregunta que Javier pueda contestar y hay más, ¿cómo es? Hay más días que judíos. Vamos a abrir esto. Creo que se podía abrir en otra pestaña, ¿no? Y os saludamos y respondemos a lo que queráis. Si no hay preguntas, pues hacedlas ahora. Poned su soto para que sepa que es una pregunta y se la pueda formular a Javier. Vamos a ver. Ok. Está el chat en pantalla. Y voy a tratar pues de leerlo y de ampliarlo un poco para el que lo quiera ver, si sé hacerlo, pues más cerca. No me permite ampliarlo más, así que lo pongo así. Ok. Bueno, un saludito a todos, vale, ahora no os puedo saludar por vuestro nombre, pero un placer. La respuesta a las intervenciones de Javier pues siempre es espectacular, y así que muchísimas gracias y espero que os esté gustando el tema. Los que hubo hasta ahora, como el de unicornio de la semana pasada, en la que te agradezco, Javier, porque la verdad es que estuviste espectacular y la gente así lo percibió y así lo dejó claro, y bueno, para mí también fue un auténtico espectáculo de programa. Mira qué raro, ¿no?, que vuelvas a ver tus propios vídeos, a no ser que busques algo en específico, y volví a escuchar la tertulia y bueno, y estuviste de una manera espectacular. Vale, lo de la música ya está. Vamos a ver el chat, bueno, desde que me lo permita, vale, no sé. Es el chat destacado. Muy buenas noches del Castillo. Un placer la charla que tuvimos ayer también con tío Jesse. Y nada, de maravilla. Vamos a ver, estamos en otra dimensión. No ajusten el control del volumen. Bueno, alguna vez en el programa la tengo que liar, ¿no? No sería yo si acaba un programa de este estilo sin alguna metedura de pata. ¿Qué ocurre en el subconsciente de una persona para terminar poseída? Bueno, es un tema para otro programa, que ya sería algo de posesiones, que lo hablaremos en el exorcismo. Por lo tanto, voy a guardar tu pregunta y en otro momento la responderemos. Estaban malitos de puro guarro, sin demonios ni gaitas. Sí, está claro que bueno, que era una época un tanto complicado en términos de higiene, y es evidente que el cuerpo y la mente no pueden funcionar bien. Vamos a ver. Suso, haces una afirmación de la existencia del llamado Jesús. ¿Puedes decir algún documento romano donde está escrito la figura de Jesús? Romano no, pero te puedo decir los griegos, que son los importantes, y egipcios y romanos se habla, y Flavio Josefo habla, aunque sea judío. Pero es que yo creo que la existencia de Jesús es una ridiculez negarla. Otra cosa es la figura de Jesucristo bíblico, pero la existencia del Jesús físico me parece una tontería, creo que está más que demostrado. Adelante, Javier. No, que digo que yo sí, además Flavio Josefo, o sea, Antiquitate Judicae, ¿vale?, que también es conocido como el Testimonium Flavium, pues ahí está. Pero es que Plinio el Joven, en Epistolarum, claro, ad Imperotatem cum iusdem responsis liber 10, también, y Tácito en los Anales 15. Y bueno, luego así literatura más que trabajan sobre esto, pues puede ser el Ambiente Histórico Cultural de los Orígenes del Cristianismo, de Pena Romano, perdón, de Romano Pena, lo hay también en francés, de Robert Van Burst, ¿vale?, que es el de Jesu un elefonti extrabiblice en antiche testimonio maestro de Galilea, o el de Francisco Varo, Rabí Jesús de Nazaret, ¿vale?, que es español, del 2005, en las páginas 99 a la 127. Claro. Bueno, pues más claro agua, el que quiera, pues ya le quedó ahí el tema. Tienes a Piñeiro, tienes
Muchísimo. Sí, o sea, por no mencionar a Piñero, claro. Claro, tienes demasiada, es que hay demasiada información con respecto a esto. Otra cosa son las figuras, las interpretaciones, lo de la Virgen María, lo del pan y el vino, lo de la última cena, lo de la Navidad, lo de resucitar al tercer día. Eso son otras cosas, pero la existencia de Jesús y su mensaje, ahí queda. El que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, no, tampoco es obligatorio. Por lo tanto, que cada uno piense lo que quiera, pero es más que evidente además lo que es de él y lo que no es de él. Vamos a ver. Suso, los griegos traducían mal el hebreo por ignorancia o con intención. es una buena pregunta. Es que no sé. Es difícil porque el origen del hebreo no está nada claro. En Egipto parece que se encontró alguno de los símbolos. La traducción del hebreo, una vez pierdes la fórmula, es muy difícil al no tener ningún tipo de vocales. Pero yo creo que el hebreo, tal como se conoce hoy en día, es inventado posteriormente. No tiene absolutamente nada que ver con aquel hebreo del que hablaban. Y a mi entender, no, no, y creo que es una cosa que queda muy claro, el idioma importante allí era el arameo y el griego. Es decir, todo lo importante estaba escrito en arameo, después mucho original y traducido en griego, y después al copto también en Egipto. Por lo tanto, el hebreo siempre fue una lengua que se le da mucho más importancia en términos bíblicos, porque lo que es a pie de bajando los pies en la tierra no tiene prácticamente aceptación en ningún lado en la antigüedad. Vale, eso es lo que opino yo. Eso es lo que iba a decir yo, porque al hebreo le pasa lo mismo que a la escarabajúa. ¿Sabes? Exacto. Entre ellos no se enteraban. ¿Sabes? Luego, claro, luego te sale el iluminado que te dice, no, claro, es que la escarabajúa tiene ¡buah! Conexión con el. Claro, si lo han hecho en el siglo XX, en 1929, en los años 30 del siglo XX. ¿Por qué? Porque un pastor de un valle no se entendía con el del otro. Y eso que los hebreos no tenían vocales. Que por eso he dicho antes, en mi juego se está mestema, pero yo le llamo, o sea, perdón, mastema, pero yo le llamo mistima. Porque las vocales las pongo yo. ¿Sabes? No, no tal. Y entonces eso crea conflictos. Y luego, aparte que o sea, dado ese no entendimiento, o sea, tú fíjate lo que hemos dicho antes del Satán y me estoy oyendo súper fatal. Uf, algo está pasando aquí. Pues yo te escucho. Ah, Pues. no, ahora no, ahora te escucho. Ahora, ¿me escuchas bien ahora? Sí, yo te escucho bien. No Vale, sé si ok. a lo mejor No sé qué quizás. fue. Igual algún cable que toqué o algo, pero. Sí, es que es. Oh. Bueno, es igual. Continúo. El espectáculo debe continuar. Vamos a ver. Estaba diciendo así, lo de que no se enteraban entre ellos. Entonces, pues ahí vienen cosas como Satán. Cuando uno empieza a ponerle Satán a todo, pues al final aparece Satán. Claro, si de tanto mentar al diablo, al final se aparece. ¿Sabes? Pero no era esa la intención, o sea, era al principio bien definido, o sea, esto significa oposición, no sé, no sé cuánto, y yo digo, ¿qué? ¿Cómo qué? Bueno, nosotros utilizamos Satán para llamar al dolor de pies, vale, pues Satán, porque le dolían los pies y un Satán. Y nosotros lo utilizamos para Satán, ahí. Así, así es como el rollo. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta más del chat para no alargar demasiado el tema. Ok, os lo dejo ahí puesto y voy a ver a continuación. Hola, Leahim. Vamos a ver. Muy buen directo, estilo del unicornio, lo que más. Pues estoy de acuerdo, Leahim, lo del unicornio ya lo dije y me encantó. Me parece un programa que os recomiendo que veáis el que no lo vio e incluso que lo volváis a ver. El creacionismo loco de razonar a del Castillo. Bien, Gamma Daos nos pregunta un tema de algo paranormal, pero no ligado, aunque sea interesante. David habla lo mismo que Javier, dando las referencias de dónde se habla de Jesucristo, y Óscar dice, ¿crees en un Cristo simbólico o real? Cristo simbólico o real. Es que Cristo significa, se habla en muchos idiomas, no es solo el Cristo bíblico.
Es todo simbolismo, lógicamente, fuera de la figura física. Esto Javier conoce bastante mejor del Christus, ¿no? Sí, bueno, pero si es que no tiene mucha vuelta de hoja. O sea, luego son paranoia y locuraciones. Cristo significa salvador. Cualquiera que sea salvador, pues es un Cristo. ¿Pero salvador de qué? ¿Del infierno? ¿De tal? ¿O por qué hay que ser salvado? ¿Quién me tiene que salvar? ¿O cuál es la condenación? ¿O cuál es tal? Bueno, pues ahí podríamos abrir un debate extenso, pero Cristo solo significa salvador. Y tan Cristo es Confucio como Jesús de Galilea, como... yo qué sé, Viracocha o quien te salga de los huevos, ¿sabes? Sí, Krishna o Buda es un iluminado, eso no hay nada. O el de la tez clara, ¿no? El de la cara resplandeciente también es un tema interesante para hablar en algún otro momento. Bueno, pues nada, ahora mismo no hay más preguntas en el chat. A las de antes ahora mismo ya no puedo ir, aunque sé que había... preguntas muy interesantes y Javier, pues creo que hasta aquí, ¿no? Se le podría dar muchas más vueltas al tema de ángeles, ponernos en plan literatura, en seguir retozando ahí en algo que bueno, que cada uno va a tener su interpretación. Algunos dicen saber, otros no saber. Esto es lo que hay escrito. Y interpretaciones hay mil, y Javier y yo pues dimos la nuestra. Bueno, voy a hacer un... Sí, pequeño, adelante. Para que quede clara mi interpretación. Vamos sí. A ver, yo considero que hay por un lado en la Biblia relatos acerca de cosas que le pasan a los seres humanos y que tienen que ver con las cosmogonías, las leyes naturales, etcétera, 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 ¿vale? De ahí, como he dicho antes, la comparativa de la cabeza en los cielos, los pies en la tierra, lo inmaterial asociado al cielo, lo material asociado a la tierra, ¿vale? Los ángeles serían los buenos pensamientos, no buenos en tanto que bondad. Eso también es otra perversión del lenguaje. Por la caridad entró la peste, ¿vale? Y eso del buenismo, fíjate cómo estamos en Europa, ¿vale? Violaciones, desamparo de los propios habitantes ante la ley, etcétera, 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 ¿vale? O sea, cuidado, no hay que confundirlo, sino que bueno es que actúa con respecto a razón y principio. Entonces, claro, eso evita los males, ¿vale? Entonces, ahí la alegoría de los ángeles casa con el buen razonar, igual que el unicornio, ¿sabes? Y es que todo remite a lo mismo. ¿Qué sucede entonces con los diablos? Que son lo que separan, lo que fracasan, lo que malogran, que serían los malos pensamientos. Sobre todo, no los malos pensamientos, que esto también es muy mateísta, ¿no? Lo de buenas obras, buenos pensamientos, buenas acciones, ¿sabes? Sino la amartia en tanto que errar el blanco, lo cual podría traducirse como ignorancia. Cuando tú no contemplas las posibles o los posibles efectos que van a tener tus causas, tus acciones, tus elecciones, al final te encuentras con eso, con la consecuencia no contemplada, que se traduce como un mal, porque no es lo que tú esperabas. Entonces luego te tocará sufrir y te tocará tal, pues como hemos puesto el caso de los judíos, como cuando comían mierda y padecían lo que tuvieran que padecer, ¿vale? O el caso de la menstruación egipcia de los hombres, ¿vale? Ese es mi planteamiento con respecto de los ángeles y demonios, ¿vale? Así, a priorístico. Y que luego también en la Biblia aparecen relatos de contacto con entidades metahumanas, así las llamo yo, ¿vale? Junto de los humanos, que son tenidas por ángeles y que en modo alguno se ajustan a la incorporeidad, a la mensajería, etcétera, 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 sino que son más bien entes físicos que tienen propósitos, como hemos visto, por ejemplo, pues yo qué sé, la hipóstasis de los arcontes, o el libro de Enoch, todo, o tal, ¿sabes? Que con eso tenemos que lidiar porque no encaja con el correlato inicial bíblico, ¿sabes? Que básicamente se centra en eso, en el mundo y el lugar que ocupa el hombre en el mundo. Y poco más. Pues sí, lo resumen a eso y los sumerios y los egipcios pues hablan un poquito más extenso y claramente de esto. Como nos decía aquí a Saavedra, esos seres de Sumeria no permitían que les representaran con su aspecto real, por eso les ponían alas o cabezas de pájaros. En parte sí, sin negar que pudiera haber seres con alas, tipo la
la serpiente o Yaldabaoth. Los egipcios tampoco representaban a los faraones como realmente eran, y como vimos antes con Javier, con lo de los temas de los tetramorfos, lo que en Ezequiel aparece como semejanza de hombre y en los tetramorfos, pues cabeza de, creo que es de buey o de toro, de águila, de león y de hombre. Y después ya va apareciendo más como ángel, es decir, se van camuflando pues un poquito todas estas identidades. Un placer, ¿vale? Un placer estar un día más con vosotros, un placer enorme estar un día más con Javier. Espero que os haya gustado y seguro que no tardamos en preparar el próximo. Si alguien tiene algún interés en que se hable más extensamente de algún tema o proponer algún tema que Javier y yo podamos valorar, pues queda abierto a vuestro criterio en la caja de comentarios o en las diferentes formas que tenéis de comunicaros con nosotros. Muchísimas gracias, Javier, por estar un día más aquí ya en tu canal. Ah, hombre, gracias a ti, Suso, y sobre todo gracias a la concurrencia, porque ahora me voy a tirar el pisto y voy a obrar como un ángel. Yo soy vosotros. Ok, una buena manera de terminar. Señores, muchísimas gracias. Os dejo, si queréis, con un poquito de música mientras saludamos por el chat en escrito, y nos vemos en la siguiente tertulia o en el siguiente programa definitiva al otro lado del espejo. Hasta luego.